Maritza, que nos va a traer un tema súper importante. Muy buenas tardes, doctora. ¿Cómo se encuentra esta tarde de hoy? Buenas tardes. Bueno, muy contenta de tenerla aquí con nosotros. Giovanni le saluda también aquí, está en el programa. Doctora, muchas gracias por tomar la llamada y muchas gracias por llevar esa información a nuestra comunidad. Es un placer, Giovanni. Wendy, gracias por invitarme de nuevo a tu programa. Es un honor y cualquier cosa que necesiten de mí, pues a su disposición a la hora que me necesiten, ¿saben? Bueno, no nos digas eso porque la semana que viene la vamos a volver a molestar entonces, porque de usted Bueno, vamos, pues no me molesten, me vuelven a llamar porque vamos a saben que estamos necesitar. nosotros para ayudar a la comunidad y asistir en lo que necesitemos en este momento. Doctora, en este momento es cuando más se necesita de usted, Claro. porque se Yo está lo vi sé. se está viendo que la comunidad, se está viendo que la comunidad estamos teniendo muchos problemas. O sea, el primer problema, creo yo, desde mi punto de vista, es el económico. Y entonces, al tener unos problemas económicos, vienen los problemas familiares, vienen los problemas de relación. Ahora, nos gustaría que nos diera un poco más, ¿qué usted piensa de esta situación que estamos viviendo, donde están los hijos en la casa, donde está la esposa, donde está el esposo? ¿Qué opina usted? ¿Qué es lo que tiene que hacer uno en en estos momentos? Bueno, ya sabemos que el problema está generalizado en el mundo entero y eso nos da un poquito más de tranquilidad porque sabemos que es compartido, que es un problema que afecta a todo el mundo, pero que estamos unidos lidiando con algo similar. Eso ayuda. La parte económica, hay recursos, pero muchas personas desafortunadamente no son elegibles, tienen su familia, tienen incertidumbre y se sienten con mucho temor, con ataques de pánico. Muchos que han vivido situaciones parecidas, que vienen inmigrantes, que vienen de otros países que perdieron todo, que tuvieron que empezar de nuevo, específicamente, están sufriendo lo que llamamos post-trauma, depresión post-trauma, porque están sintiendo sentimientos similares a los que vivieron en un tiempo. Y yo creo que la mayoría de las personas inmigrantes aquí que conocemos, que hay un factor ahí que nos recuerda a lo que vivimos, empezar de nuevo, construir un hogar, empezar un empleo, a manejar la familia, guiarlos a todos. Y en este momento, la incertidumbre que tenemos no nos ayuda porque no sabemos cuándo se va a abrir todo, cuándo van a hacer los cambios para todo el mundo volver a su normalidad. Entonces, estamos viviendo en un tiempo donde hay mucho aislamiento, temor, depresión, tristeza, desánimo, pérdida de ánimo, aburrimiento. Y para ver cómo podemos ayudar, hay muchas personas que han recaído en la droga, recaído en el alcoholismo, en juegos compulsivos, han recaído de nuevo en comer, sobrecomer, overeaters, como decimos nosotros, que han tenido desórdenes de alimentación. Y como no pueden ir a los gimnasios, no pueden salir, no pueden, las personas más bien solo ven la cara, no ven el cuerpo, pues no se están cuidando y se han dejado un poquito atrás. Pero la parte económica reconozco que es un tema muy serio y lo más importante es que las personas cuando se aíslan y tienen temas que se sienten defraudados y que todo lo que ellos han logrado lo están perdiendo poco a poco, viene la depresión, la ansiedad y hasta pensamientos suicidios. Entonces, como profesional en la salud mental, yo oigo ciertos casos y hay que valorar o hay que hacer una evaluación de qué es lo primero que la persona tiene temor. Y lo número uno es su seguridad, que hoy en día estamos, lo más necesario para nosotros es el techo, alimentarse, el aire, ¿cierto? Pero hoy en día, si no tienes internet, no tienes nada. ¿Ves? Entonces, porque el único medio que tenemos de comunicación es por el internet, por los medios sociales y muchas personas desafortunadamente no pueden pagarlo tampoco, ni tienen computador, ni tienen todos esos medios y es más difícil también. Pero soluciones, ¿quieres soluciones? Sí, claro De que sí. nuevo, hay pocas y hay muchas. Simplemente que hay personas que no saben cómo pedir ayuda. Por eso le digo, hay muchas porque hay muchas personas que ofrecen su servicio. Hay muchos lugares que están dando ayuda gratuita, pero hay otros que se encierran y no saben pedir ayuda porque el miedo los inmoviliza. Y eso es un factor que está, muchas personas no tienen esa capacidad. Se han encerrado, se han aislado
y han expresado sus sentimientos, sus emociones, sus trastornos, sus miedos de otras maneras que son más disfuncionales, afectan a la familia, a los niños, a la sociedad, a la comunidad. Entonces, yo puedo decirle, por ejemplo, qué puede hacer cada persona para aliviar la situación, pero cada caso es diferente. Hay personas que necesitan salir, caminar, hay personas que necesitan incorporarse a un grupo, hay personas que necesitan formar una rutina, levantarse en la mañana, número uno, lavarse los dientes y vestirse y hacer su cama. Okay. Si no hacen la cama y no se lavan los dientes y no se ponen ropa como que van a salir a la calle, ya eso es un problema. Sí, es verdad. Porque la rutina es prepárate como que vas a salir afuera, vas a empezar de nuevo a activarte. Y así vas evitando las recaídas esas de dormir el día en la cama, de quedarte sin hacer nada, de estar en Netflix, sí, en el televisor. Y entonces ya una vez que estableces esa rutina, pues ayúdate, te ayudas y ayudas a la familia a ir a caminar un ratico, a tener un horario de escuela, un horario de trabajo, una rutina, a esa hora vamos a hacer tal actividad y crear una rutina en la semana donde todos en el hogar puedan compartir también tiempo agradable. Excelente. Sí, que se puede. Así mismo. Y doctora, en este minuto que nos queda, un consejo para esas parejas que no se quieren ver las caras ya por tanto, no a distanciamiento social, al contrario, por tanto tiempo de estar juntas y que ha creado conflictos que ni siquiera ellos mismos sabían que existían en su relación precisamente por este encierro. Sí, recuérdate que el encierro es mental también, porque podemos salir a la calle, podemos refrescar. Y muchas personas tienen tanto temor que se han dicho que ellos no pueden salir. Nosotros podemos salir, ellos pueden salir, pero de relación en pareja, lo que les recomiendo es que se comuniquen sus sentimientos, sus emociones, que cuando tengan alguna ira o un resentimiento, porque la violencia doméstica también ha incrementado, que uno de ellos salga, que salga a caminar, que tome 10 minutos, 15 minutos de refresco y piense antes de decir algo que va a lastimar a la otra persona o que vaya a escalar la discusión o el tema a otro nivel. Así mismo, hay que mantener esa coherencia y coordinación en todo lo que hacemos. Y bueno, agradecemos, doctora, su profesionalismo y sus consejos para todos nosotros, porque aquí no estamos en esta situación todos y que unos somos más fuertes que otros, unas personas tienen este tema que son más débiles o que han tenido situaciones como anteriormente muy fuertes, pero todos debemos manejar este tema con mucha responsabilidad. Vamos a estar en contacto en las próximas semanas para poder seguir dándole estos tips a toda nuestra comunidad. Claro que sí, un abrazo virtual a todos. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. Hasta luego. Bueno, es importante, yo